el arte digital, para empezar, ¿qué es el arte? O sea, el arte es este proceso de creación, de sublimación, que para mí tiene que ver como una reinterpretación de la realidad de una forma que es bella, permanente y trascendente. Digo, a lo mejor no es una definición textual o académica, pero, por ejemplo, para mí el arte tiene que interpelar a la audiencia. O sea, tiene ciertos valores que para mí son importantes. Y te voy a hablar de mi definición de arte, no de la definición de los profesionales. Para mí el arte, primeramente, me tiene que gustar. Tiene que tener un valor intrínseco que es bello o que me interpele, que me llame la atención. Y por otro lado, tiene que ser pues, permanente, duradero. A pesar de que el arte puede ser efímero, la experiencia que genera tiene que ser duradera en la audiencia. Entonces, para mí son como estos dos valores. Y tiene que ver también con una reinterpretación de la realidad que te muestre algo del entorno, de lo que estás viendo, de lo que no estás viendo o de lo que puedes imaginar. Y te lo muestre de tal forma que te llame la atención y tenga un mensaje. Eso es para mí lo que significa arte. Y arte digital, bueno, si vamos a la definición de dígito, digital que tiene que ver con nuestros dedos, con nuestras manos, que después evolucionó a estos conceptos de 0 y 1 de la ingeniería. Y ahora se considera digital pues, todo aquello que tiene que ver con tecnología, por así decirlo. Si juntamos estos dos ingredientes, para mí, de entrada, el arte siempre involucra tecnología. O sea, siempre involucra algún tipo de herramienta o algún tipo de proceso que ha creado el hombre para poderse llevar a cabo. El pincel es tecnología, el martillo es tecnología. Ahora tenemos computadoras, tenemos cosas mucho más sofisticadas, por así decirlo, para crear el arte, lo cual hace que sea una gran oportunidad. Desde el punto de vista que en el pasado el arte era un medio para pues ciertas élites, o sea, para una cultura privilegiada. El día de hoy el arte tiene la posibilidad de ser universal, gracias a la tecnología. Entonces, ¿qué opino del arte digital? Pues yo lo veo como una gran oportunidad de poder comunicar y tocar a toda la humanidad a través del mensaje que los artistas quieran plasmar en estas obras de arte. Entonces yo así lo veo, como esta gran oportunidad que tiene el ser humano de poder transmitir de una forma sublimada, catártica, diferenciada y que además genera emociones, respuestas y que se contagia en la gente mensajes que son valiosos, que son permanentes, que son duraderos y que además son bellos, tienen este atributo de la estética. A ver, el estado del arte digital en México, creo que hay muchísimos esfuerzos independientes por llevarlo a cabo. Digo, te puedo nombrar un sinnúmero de estudios que están haciendo arte digital, pero falta una estrategia global y creo que tiene que ver no nada más con arte digital, sino el arte en general en la República Mexicana. No hay como una estrategia consolidada de diferentes entes del gobierno. Hay como que cada sector, cada ministerio, cada secretaría, perdón, tiene como sus programas, sus proyectos y apuestan por esto de formas diferentes. O sea, por ejemplo, INADEM apoya a los emprendedores. FONCA apoya a jóvenes ilustradores. IMCINE apoya a la producción de cineastas. Pero no hay un esfuerzo consolidado entre todas las dependencias como para gestar, desarrollar y cultivar a los artistas para que estén creando obras auténticas, trascendentes y que reflejen la realidad que está viviendo México. Entonces, creo que el estado del arte digital en México es una gran oportunidad en este momento, porque además, digo, cada vez hay mucho más plataformas para consumir arte digital en el mundo, cada vez hay más pantallas, cada vez hay más espacios que se pueden intervenir, porque antes el arte se veía en museos, ahorita ya puedes utilizar parques para crear obras conceptuales, se pueden utilizar plazas, se pueden utilizar momentos y experiencias. Cada vez hay más herramientas, cada vez hay más formas de poder llegar a la gente. Entonces creo que la oportunidad es enorme y que pues todavía no hemos llegado a ese punto en el que estamos explotando continuamente el arte digital y que lo estamos viendo. De hecho, vale la pena comparar, ¿no?, lo que ocurre en otras ciudades del mundo. En otras ciudades tienes tus recorridos de arte digital en las noches, ¿no?, en diferentes barrios. Y en México todavía ninguna ciudad pues, ha apostado por crear esas experiencias, ¿no?, de que vayas pasando y de repente un callejón se vuelve un río y que de repente llegas a una iglesia y hay un mapping en la iglesia
o que de repente vas caminando y puedas interactuar con tus pasos y jugar con ellos, o escuchar música, depende de la cantidad de gente que haya en un lugar. No sé, hay muchísimas experiencias que se podrían generar en la ciudad que además le pueden dar un movimiento turístico y sobre todo también un movimiento ciudadano. Porque cuando la ciudad decide y apuesta por este tipo de tecnologías, la gente sale a las calles y convive, que es también un objetivo que deben tener los artistas, la convivencia y contaminarnos, ¿no?, con su arte y poder pues plasmar y comunicar los mensajes entre nosotros. Pues mira, acabas de dar en el blanco. El Festival Pixelatel, el objetivo del festival es convertirse en un escaparate que muestre y proyecte el talento mexicano al mundo. Es una excusa donde los creativos mexicanos están trabajando todo el año a través de diferentes convocatorias que culminan en el festival, donde se muestran a ejecutivos, productores y otros artistas internacionales con el objetivo de enriquecerlas y también de buscar financiamiento para llevarse a cabo, porque todos son proyectos. Eso es lo que nos hace diferentes, ¿no?, de otros festivales. Tenemos una parte muy importante de cortometrajes, de largometrajes que se proyectan, pero mucho de lo que ocurre en el festival son estos proyectos que se venden, o sea, se hacen pitches continuamente de cómic, de videojuegos, de series, de largometrajes. Lo que estamos buscando es que los artistas puedan tener mecanismos de financiamiento para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, eso es el Festival Pixelatel, es este escaparate donde el talento mexicano se conjunta y se proyecta al mundo. Uy, es una pregunta demasiado conceptual, nunca la había reflexionado. Y creo que tiene que ver la respuesta, desde mi punto de vista, con el ser humano. O sea, ¿qué diferencia a un artesano de un artista? Y creo que mucho tiene que ver con la audiencia. De hecho, es importante mencionar cómo algunas de las artesanías mexicanas se han convertido en obras de arte con el transcurrir de los tiempos. Cómo hasta nuestra misma gastronomía es un patrimonio de la humanidad. Que también me parece que la gastronomía podría ser considerada arte. Y a lo mejor estoy interviniendo y me van a criticar muchísimo por lo que estoy diciendo, pero para mí son... El arte tiene que ver con los sentidos también, con la forma como interpelan otros seres humanos. Y la diferencia tiene que ver con la audiencia, desde mi punto de vista tiene que ver con la audiencia, porque uno no sabe lo que se va a considerar arte. Y déjame, voy a tocar a lo mejor un tema álgido, pero muchos artistas considerados artistas no son artistas, yo no los considero artistas, ¿no? Yo, por ejemplo, esta nueva ola de arte contemporáneo en que ves cosas que no entiendes o ves letreros de neón, digo, sinceramente yo no considero eso arte y sin embargo son grandes artistas los que lo hacen, ¿no? Entonces, no sé si hay una diferencia entre un artesano y un arte digital, pero creo que tiene que ver con lo que dice la audiencia. O sea, más allá, yo no quiero juzgar quién es artista o no es artista, pero la audiencia determina que unos son artistas y otros son artesanos. Para mí son igualmente valiosos. Y la prueba la da el tiempo. El tiempo es el verdadero juez de quién es un artista y quién es un artesano. Uy, y retos, aquí vamos a hablar. Creo que el principal reto que tiene es la parte de financiamiento. Como que en México no le hemos dado el peso que debería de tener la cultura en nuestro país. La cultura es una parte importantísima en todas las sociedades porque te da un sentido de pertenencia, te genera ciudadanía, te genera estar orgulloso de quién eres. Y en México no se ha apostado por la cultura y por eso creo que somos una sociedad malinchista. O sea, tenemos como diversas deficiencias como sociedad. Y creo que en parte es por eso, porque no hemos apostado por una cultura mexicana. Basta ver nada más lo que vemos en televisión. Todo el mundo está viendo programas anglosajones, ¿no?, en cine, en televisión, hasta en los mismos museos. O sea, tú vas a un museo y están mostrando cosas de Warhol, de gente de otros países, cuando podrían estar invirtiendo y desarrollando el talento nacional. A veces dicen, no, pues es que no somos tan buenos en México, pues porque no se nos ha dado la oportunidad. Y no se nos ha dado la oportunidad de forma permanente. Hay como esfuerzos aislados cuando dicen, bueno, vamos a apostar por este artista. Y resulta que es un fraude. Y el chiste es que sea un reto continuo.
que no nada más sean como estas llamaradas de ay, vamos, o sea, cambia el sexenio, vamos a apoyar ahora el arte y después de un año, después no, ya no. El chiste es que es un esfuerzo continuo, consolidado y sobre todo estratégico, que creo que es lo que nos falta. Y lo mencionaba al principio, tiene que haber un esfuerzo consolidado multisectorial que involucre también a la iniciativa privada, a los centros culturales, a la academia, el gobierno y una estrategia de largo plazo. No podemos pensar nada más en una exposición, en una exhibición o en una pieza artística. Tenemos que pensar en cómo hacer de México un mejor país. Y un ingrediente importante es el arte, y sobre todo el arte digital. Entonces, si queremos pensar en un futuro, en un futuro prometedor, tenemos que pensar cómo este ingrediente importante, así como se piensa en la educación y en la salud, tenemos que pensar en la cultura y en el arte también como un ingrediente importante para fortalecer a nuestro país. Si no se pueden poner de acuerdo en cuáles son las bellas artes, creo que también va a ser más difícil considerar la taxonomía del arte digital. Digo, no soy académico y no me atrevería a responder al aire, ¿no? Me gusta saber bien lo que respondo. Desde mi apreciación, tiene que ver con las mismas bellas artes. O sea, yo dividiría, o sea, si tenemos que dividir arte digital de alguna forma, lo dividiría así como también son las bellas artes. O sea, tenemos teatro, danza, música, literatura, y me parece que todas ellas pueden ser digitales. O sea, por ejemplo, hablando de literatura, tenemos webcomics, tenemos novelas interactivas. O sea, ya está el arte digital en esta arte, en este tipo de arte, ¿me explico? Entonces no podemos considerar que por ser arte digital deja de ser literatura. Lo mismo con la danza. Ahorita hay danzas intervenidas con mapping, igual el teatro, igual la pintura. Digo, las pinturas estas de realidad aumentada, que son claramente, tienen herramientas digitales, pero no dejan de ser pintura, ¿me explico? Y escultura. Entonces, digo, si tenemos que ser, digo, académicos, yo me llevaría más por el sentido común y diría, si ya tenemos estas artes definidas, pues agreguémosle nada más la connotación digital y creo que tenemos una buena división. Pero, como te digo, no soy experto en la materia. O sea, me llevo mucho por el sentido común. Queremos hablar de nuevas artes. Yo consideraría, por ejemplo, el arte secuencial, que no está explorado, podría ser el noveno arte, y los videojuegos. Pero el arte digital creo que tiene que ver con todas las demás artes. O sea, se puede aplicar a todas las demás artes y no es un ente separado. Es como una herramienta más, desde mi punto de vista. Y te digo, no soy académico ni experto en la materia, pero si tenemos que considerar una nueva bella arte, yo sí pondría los videojuegos. ¿Por qué? Porque representan algo diferente a lo antes establecido. O sea, rebasa la pintura, rebasa la música, rebasa el teatro, la teatralidad, rebasa el cine. Entonces, para mí sí, el videojuego debe ser considerado una bella arte. Mira, déjame contarte, Pixelate no es un festival. Pixelate es una estrategia para desarrollar la industria creativa mexicana. Es un puente de innovación que conecta mundos, universos y artistas con productores, con inversiones. Uno de los elementos de este proyecto, de esa estrategia, es el festival. Pero como te digo, Pixelate es mucho más que eso. Tenemos muchísimas actividades. Todo el año estamos trabajando y haciendo actividades a través de convocatorias, a través de eventos, a través de muchísimas cosas. Y cuando hablas de democratización digital, creo que basta nada más entrar a uno de nuestros portales, que es www.idatum.com, para que te des cuenta de toda la base de conocimiento, toda la fuente de conocimiento que está ahí a disposición de los artistas, de forma gratuita y desinteresada. Entrevistamos ejecutivos, hacemos investigaciones demográficas y todo este saber lo plasmamos ahí, que son herramientas encaminadas a la animación, pero cualquier artista que se considere un contador y narrador de historias debería de leerlo, porque viene cómo contar una historia, cómo desarrollar personajes,
no nada más desde el punto de vista gráfico, estético, sino también a nivel psicológico, que es un ingrediente importante para tener personajes fuertes, ¿no? En esas obras dramáticas. Y esto se puede llevar a cualquier tipo de bella arte. Y la parte de la democratización de la cultura me parece que es importantísima, porque todos debemos tener acceso a la cultura. Es un derecho ciudadano y es un derecho que tendemos todos los mexicanos a tener acceso a la cultura. Aquí hay que citar a Lasseter, que con esta gran frase que decía que el arte reta a la tecnología y la tecnología inspira al arte. Es un binomio que se enriquece continuamente. Entonces, cuando dices en qué etapa estamos, pues yo creo que estamos en la etapa de seguir evolucionando. El arte ha venido evolucionando a través de los años. Digo, hay que ver la fotografía, cómo ha evolucionado, el cine cómo ha evolucionado. Y creo que el arte digital seguirá evolucionando, seguirá inspirando y seguirá retando. Cada vez hay mejores herramientas para producirlo. Algo también que me llama la atención es que cada vez son más económicas las herramientas para producir arte. Entonces, eso permite que haya también cada vez más artistas y nuevas propuestas audiovisuales, lo cual también pues, permite que tengamos un entorno mucho más rico. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Pues en la etapa de continuar evolucionando. Creo que el reto del arte es nunca quedarse quieto, porque el arte, como te comentaba, es esta manifestación de la realidad de forma sublimada. Entonces, mientras haya ser humano, mientras haya realidad, siempre habrá artistas y siempre habrá nuevos contenidos. Y entre más y mejores y más baratas sean las herramientas tecnológicas, también tendremos nuevas propuestas. Lo cual, pues, si seguimos esta ley que decía el CEO de Intel, ¿no? Que cada 6 meses se duplica la cantidad de procesamiento de datos en las herramientas computacionales, podemos esperar que cada vez tendremos mucho más ricos contenidos cada 6 meses. Entonces es una evolución constante y creo que eso es lo padre del arte y lo padre del ser humano, que siempre estamos evolucionando. ¿Hasta dónde va a llegar? Fíjate, creo que ahorita el arte digital está teniendo un severo cuestionamiento. Por ejemplo, para mí ha sido muy interesante la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Hasta qué punto deja de ser considerado arte estas experiencias inmersivas? No sé qué depara el futuro, pero creo que el futuro va por ahí. Algo que, sin embargo, objeto, yo como José Iniesta y como ser humano, es que a mí me gusta que el arte tenga este componente social, que puedas compartirlo, que puedas ver algo con alguien y compartirlo, que es un poco el fenómeno del cine y es un poco lo que está pasando ahora con la pulverización de los contenidos, de las plataformas de distribución de contenidos, que cada quien ve ahora el cine en su tableta y de pronto se pierde este ingrediente social. A mí no me gustaría que estas nuevas tecnologías como la realidad virtual aislaran a la gente. De pronto digo, ¿de qué sirve que cada quien vea su propia historia, su propia película, cuando lo interesante es ver una película y después comentar con los demás de la experiencia que vieron? De hecho, también ahorita hay videojuegos en los que no necesariamente todos ven las mismas interacciones en base a las decisiones pasadas. Y digo, es una experiencia interesante, pero lo más importante es la parte social, que puedas tú salir de esta experiencia y compartirla y conversarla y no vivir aislado. Creo que ese es el gran reto ahorita del arte. En lugar de encapsularnos, volver a sacarnos y compartirlo y comentarlo y construirnos mejor como sociedad. Que el arte sea una excusa para conectarnos con otros seres humanos. Para mí un factor importante en toda pieza artística es el factor temporal. Tiene que rebasar el tiempo, tiene que ir más allá de la temporalidad. Si se crea una experiencia que trasciende al individuo, creo que funciona. O sea, ya está cumplida su misión de arte. Pero para considerarlo verdaderamente arte, tiene que perdurar en el tiempo. Tiene que haber una forma de que ese sentimiento o ese momento
pues de éxtasis o de epifanía que toca a la persona, a la audiencia, se tiene que compartir con más personas. O sea, no puede ser una obra de arte que nada más una persona la vea, la viva y la disfrute. O sea, sí tiene que tener este factor que muchas personas puedan acceder a ella. Entonces, cuando me preguntas la inmaterialidad, pues es una obra inmaterial. Sin embargo, hay formas también de documentarla. Y es por eso que es valiosa la documentación. Que se preserve en la historia y en la memoria de la humanidad, ¿no? Este tipo de experiencias. Y puede ser hasta de un mapping, ¿no? En una catedral. Que quede esa evidencia en el colectivo. No, a ver, me gustan mucho, hay muchas cosas que me parecen súper interesantes del arte digital. La realidad es que así tener un artista particular en mente, tengo empresas que los producen más allá de gente. Y es un poco lo que está pasando ahorita con el arte digital, que no son esfuerzos tan individuales, sino más bien colectivos. Y es un poco lo que pasa con el cine y con los videojuegos, que no son esfuerzos de una sola persona. Entonces también tenemos que empezar a evaluar quiénes son los artistas, ¿no? Si son las empresas o son las personas. Aunque, bueno, siempre hay un creador detrás de todo, de toda buena narrativa. Te puedo contar de experiencias más. A mí las que me llaman mucho la atención tienen que ver con todos los mappings que se hacen en algunas de las iglesias, sobre todo. Tiene que ver también con esas nuevas propuestas de interacción que ocurren con la gastronomía cuando la mesa y el plato se convierten en pantallas y están reaccionando a los comensales y a lo que te van sirviendo y a lo que vas ordenando. Tiene que ver con interactividad. A mí algo que disfruto mucho yo como persona es poder jugar con la obra de arte, poder utilizar un celular y meterme en el cuadro o salirme del cuadro, cambiarle de color o hasta hacerle cosquillas, ¿no?, a los personajes de los cuadros. Tiene que ver más con eso. Y más allá de hablar de artistas, también hablaría de ciudades y de espacios que están verdaderamente enriquecidos para que la gente tenga una experiencia de arte digital. Y bueno, y artistas digitales, que sí hay muchos, o sea, hay muchos, muchísimos nombres. Y temo dejar fuera alguno de mis favoritos, de esos prefiero hablar más de espacios. Y creo que algo importante también en el arte digital es la reacción de la audiencia. La audiencia es importantísima. Creo que es este binomio finalmente de artista y audiencia que se conjuga en una experiencia. Entonces, para mí, tan artistas y tan talentosos son los que montan el espectáculo o la experiencia como la gente con la que lo estás compartiendo. Estamos trabajando en muchísimas cosas al mismo tiempo. Estamos trabajando en un evento de reclutamiento que va a ocurrir a final del mes de octubre. Estamos trabajando en un evento de networking que va a ocurrir a final del mes de noviembre, principios de diciembre. Estamos trabajando en un evento que ocurrirá en marzo del próximo año. Entonces sí tenemos como nuestro... tenemos demasiado trabajo. Todavía no puedo revelar los nombres y los detalles, pero pues estén atentos, porque sí seguimos trabajando, no nos hemos rendido. Creo que las industrias creativas mexicanas merecen la pena y merecen nuestro esfuerzo de continuar trabajando por ustedes, por los artistas. A ver, consejo, están incursionando en un nuevo ámbito. Entonces, el primer consejo es que no se rindan, que muchas veces los artistas tienen dificultad de poder ver realizado su sueño, su idea. Entonces, si realmente creen en ella, si realmente crees en ella, sigue luchando por ella. O sea, no dejes que los mecenas, los inversionistas, la gente te diga que no se puede. Sigue trabajando por ella.
es el primer consejo, o sea, que no te rindas, no se rindan. Y el segundo consejo es que toma en cuenta a la audiencia. Muchas veces ha pasado que este abismo entre artista y audiencia es demasiado grande y de pronto tenemos artistas que crean cosas que a nadie le dicen nada. Entonces es importante siempre tomar en cuenta a la audiencia, que siempre tenga una experiencia a partir de tu obra de arte y más en el arte digital. O sea, creo que sí tienes que tomar en cuenta a la audiencia, que sí haya una respuesta, que sí puedas plasmar tu visión de la realidad, porque es importante, porque es tuya, es personal, pero al mismo tiempo que sí tenga un mecanismo de contacto con el otro.